Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí. No. Buenas noches, ok. Bien, ya les comparto el archivo que vamos a trabajar, ¿verdad? El día de ayer, pues estábamos con lo que era la validación de datos. Habíamos dejado pendiente una hoja de cálculo, ¿cierto? Así es que vamos a terminarla. Si la tienen habilitada, ábranla, por favor, porque así complementamos esa parte. La validación de datos, ¿verdad? De lo que nos quedamos en el día de ayer, ¿verdad? Con el último ejercicio, todavía estaba uno pendiente y estábamos también revisando lo que era la validación de la fórmula, de la función suma, ¿verdad? Y nos quedamos en la explicación de esa parte. Voy a mostrar ahorita. Bien. Ok. En ese nos habíamos quedado, ¿verdad? En la validación número 2, habíamos explicado la parte de los nombres, ¿verdad? Donde definíamos en esta sección. Datos, validación personalizada, asignando pues la fórmula es texto. Abrimos paréntesis y seleccionamos pues la celda A8. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ¿verdad? Es donde se va a iniciar la validación. No se define un rango, ya la configuración de la función, ¿verdad? Anexa dentro de lo que es la validación se trabaja de esta manera. Aquí solamente nos va a permitir valores, una cadena de texto. Aceptar. Si yo coloco valor numérico, pues me da error. No he colocado, ¿verdad? Un mensaje de entrada. Aquí él asigna un mensaje. Él asigna, ¿verdad? Es decir, un mensaje, ¿verdad? Que el usuario solo puede introducir ciertos valores. No lo he personalizado. Reintentar y hasta que yo, pues, escribo ya una cadena de texto, es que lo permite. ¿Sí? Uy, perdón. Vamos a ver. Sí, me lo tendría que haber aceptado. Voy a revisar. Estoy bien ahí con el nombre, es texto. Sí, es igual. Vamos a ver. Separado. Ahí está. Colocamos un valor numérico. Ahí me da error. ¿Sí? Entonces la función es texto, ¿verdad? Le puede permitir a usted dejar ya una validación dentro de la cual solamente le permita valor numérico. Luego teníamos por acá, ¿verdad? Al lado derecho, como una asignación, ¿verdad? Esto puede servir mucho como cuando se asigna tal vez como un presupuesto para un departamento, ¿verdad? Como que nos dijeran, mire, para el grupo que usted tiene en este momento se ha asignado este promedio de sueldo, este total, esta cantidad que se le está asignando para que usted lo reparta entre las 9 personas que tiene acá registrados en esta base de datos. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos asignando,
Nosotros vamos asignando la cantidad, esta se va a ir sumando acorde al valor límite que yo defina. Ese valor límite está dentro de lo que es la validación. Esta última celda no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo colocar la función suma para que haga la totalización de este rango. Inicio, autosuma de este rango. Mire, pero ahí le da cero, exacto, porque no he anexado los sueldos o el valor. Entonces, ¿cuál es la validación que ya tiene este rango, que ya se lo dejé al momento que yo le compartí la plantilla? Datos, validación, validación de datos. ¿Qué es lo que qué es lo que le asigné? Le he indicado igual, suma, hace la sumatoria de todo este rango, menor o igual a la celda G8. ¿Qué es lo que hay en G8? El valor límite al cual ese rango se va a igualar. Entonces, cada cantidad ingresada en la celda, él la va a aceptar. Es decir, no hay una restricción en la cantidad que yo estoy colocando. No la hay. Yo puedo ponerle al primer usuario $50. Le puedo poner al segundo usuario $2,000. Pero cuando ya llegue a la sumatoria de todo ese rango, el límite tiene que ser menor o igual a 3,200. Eso es lo que le estoy indicando en esa sección. Ahora, al momento que yo haga aceptar, ¿verdad? Perdón, vamos a definir acá un mensaje de entrada, ya lo tiene. Ingrese los sueldos de sus empleados. En la configuración de error es detener error de sueldo. Dato inválido, vamos a modificarle acá. En título, error. En el mensaje, el límite en el total es de 3,200. El límite en el total es de 3,200. Solamente se lo va a cambiar. Aceptar. Bien. Entonces, vamos colocando pues los valores, como ya lo habíamos mencionado ayer, 1,000, 430, 800, él los acepta, no hay ninguna restricción en la cantidad que yo le ubique, ¿sí? 300, 100, 100, 600. Oh, ahí ya no. ¿Sí? Entonces, ahí pues la persona debe de pensar, ¿verdad? Y evaluar. Bueno, entonces vamos a repartir de una mejor manera el dinero. Puede ser el bono, un bono, una bonificación para un departamento, para un grupo de personas o un presupuesto, por ejemplo. ¿Sí? Un presupuesto de construcción, un presupuesto para invertir, ¿verdad? A mí me dan pues $50,000 y tengo que invertirlos en esto y esto. ¿Cuánto le voy a asignar a cada elemento y no debo de pasarme de? ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta este punto? Bien, aquí nos habíamos quedado. Voy a hacer una vez más una validación. En cuanto a los departamentos, voy a hacer acá aparte, en una nueva hoja, ¿sí? Voy a asignar acá una nueva hoja de cálculo. Le voy a colocar departamento. Creé una hoja de cálculo nueva, siempre dentro de este mismo archivo. Departamento. Informática, recursos humanos, producción.
ventas, gerencia, contabilidad, etcétera. Ahí lo vamos a quedar. El departamento. Si no lo ha terminado de escribir, escríbalo. Bien. Generamos la asignación del nombre de rango. Esto lo he venido enfatizando mucho, ¿verdad? En lo que son los nombres de rango. Usted lo puede trabajar directamente acá en el cuadro de nombres. Esta herramienta, ¿verdad?, le permite asignarle un nombre al rango. Otra forma de hacerlo es trabajarlo directamente acá. Mire, fórmulas, crear desde la selección. Vaya, vea la diferencia. Si usted asigna el nombre acá en el cuadro de nombres, no seleccione el título de dicho rango. No seleccione el título, en caso de que no quiera que aparezca el título en la lista de validación. ¿Sí? No lo seleccione. Porque si yo aquí lo tomo, departamento, cuando genere la lista de validación en la tabla, va a aparecer departamento. Luego informática, recursos humanos, producción, etc. Bien, entonces, si yo trabajo los nombres de rango directamente acá, donde dice crear desde la selección, mire, ¿cómo quiere crear los nombres? A partir de una selección, crea los nombres a partir de los valores de qué, de la fila superior, de la columna izquierda, de la columna inferior o de la columna derecha. En este caso, yo necesito que él me cree el nombre a partir de la selección de la fila superior. ¿Cuál es la fila superior? Ah, el departamento. El departamento. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Ok, hacemos clic en el botón aceptar. Mire, si usted se viene el cuadro de nombres y aquí está, departamento, día, semana, que fue la que creamos, bueno, ya la había creado en el ejercicio anterior, pero si yo me ubico acá, departamento o departamentos, él lo crea a partir de la fila 2. Bien, nos vamos a la validación. Selecciono todo el rango hasta la fila 15. Datos, validación, validación de datos. Bien, en configuración, lista, igual, departamento, mensaje de entrada, título, depto, lo vamos a poner en abreviado. Seleccione el departamento requerido. Punto. Uy, punto. Mensaje de error. Error. Dato inválido. En configuración, en origen, ¿qué se coloca? Igual y el Departamento. nombre del rango, en este caso departamento.
Gracias. Hola, perdone, ¿qué puso en el mensaje de entrada? Disculpe. En mensaje de entrada, en título, depto, lo puse en abreviado, pero si le quiere poner departamento, ahí lo pone departamento. Mensaje de entrada, selecciona el departamento requerido. En mensaje de error, título, error, dato inválido. Cheque. Bien, ¿estamos ahí? Aceptar. Entonces observe que en todo lo que es el rango, ¿verdad? Se muestran ya lo que es la herramienta de lista, la validación de datos. Si usted escribe, por ejemplo, 10, 10, 10, enter, dato inválido, cancelar. Hasta que usted seleccione un dato relacionado a los que están dentro de la lista, ¿sí? Si yo quiero agregar uno más, por ejemplo, en bodega, enter, no lo admite. Mire, pero es un texto. Sí, es un texto que no está en la lista. ¿Ya? Reintentar. Bueno, entonces vamos a seleccionar, voy a cancelar. ¿Ya? Tengo que seleccionar uno de este. De esta área. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Estamos ahí? Cambiemos por favor colores a la etiqueta. Ok, en cuanto a los artículos, aquí en esta tablita vamos a validar pues los precios, ¿verdad? Voy a seleccionar este rango, datos, validación y voy a validar lista decimal, ¿sí? Valor decimal. El valor mínimo entre 0 y máximo 1000. Entre 0, máximo 1000. Mensaje de entrada. Título, precio. Ingrese los precios de producto. Ingrese los precios de producto. Mensaje de error. Error. Valor inválido. Valor inválido. Perdón, los decimales, ¿entre cuánto y cuánto dijo? Perdón. Entre 0 y 1000. Entre 0 y 1000. Gracias. Bien, haga aceptar.
Y pues si yo coloco un valor negativo, me va a dar el error. Si yo coloco un valor de 200, si me lo admite, 30.15, si me lo admite, porque está, ¿verdad?, dentro de lo que sería el rango. Anexe acá a este también una validación personalizada. Es texto, ah, no, perdón, igual. Es texto de 8. Es texto de 8. No le vamos a poner ni mensaje de entrada ni mensaje de error. Bien, voy a mandarles el archivo actual, el archivo que vamos a utilizar ahorita. Va muy bien, revisa por favor, ya se lo mandé. Ok. Bien, vamos a revisar lo que es la parte de la creación de índices. Es una herramienta sencilla de trabajarla. Bien, permítame, lo vamos a mandar acá. Vamos a responderle al compañero o compañera que nos ha enviado un mensaje. Bien, como decíamos, ¿verdad? Lo que es la parte de los índices es una acción, ¿verdad?, que nosotros podemos trabajar mediante el uso de los hipervínculos, con el objetivo de poder navegar dentro de un libro, ¿verdad?, mediante lo que es la parte de las conexiones entre hojas de cálculo. Se puede dar el caso que tal vez usted tenga 5 o 10 hojas de cálculo dentro del mismo libro. Y pues puede crear a través de un menú mediante hipervínculos, establecer los enlaces para poder movilizarse de una manera más rápida y efectiva dentro de lo que son las hojas del mismo libro. Dice que cuando tenemos un libro en Excel con grandes cantidades de hojas de cálculo a las que nosotros querramos acceder de manera rápida, es posible crear un índice desde la primera hoja del libro que nos permite encontrar activamente, fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Y de esa manera, pues, hacer clic en un botón, en una opción de menú y trasladarme a dicha hoja de cálculo, como también poder regresar
desde una hoja de cálculo específica hacia el menú principal. Por ejemplo, dice que al crear índice lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro. En esa parte usted va a colocar los hipervínculos del resto de las hojas. La creación de... Buenas noches, Lick. Me pude conectar del teléfono, así que voy a estar viendo los ejercicios, pero no los voy a poder realizar. Va, está bien, María. Bienvenida. Qué Bueno. bueno con nosotros. La creación del hipervínculo es muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción hipervínculo, y ahí usted va a ir determinando hacia qué parte del libro se va a movilizar. Lo que son los hipervínculos, nosotros pues habitualmente los utilizamos. Usted, por ejemplo, desde que ingresa a una página web, está interactuando. ¿Por qué? Porque hace clic en un área de del contenido de la página web, o hace clic en una opción para ver un video, o hace clic en otra opción pues para ver que un formulario o un gráfico, etcétera, o ver más información referente al tema. Entonces, lo mismo sucede acá con los hipervínculos. Usted puede movilizarse de un área a otra. Al momento que usted seleccione hipervínculo, se va a mostrar el cuadro de diálogo, insertar hipervínculo. Y en el panel izquierdo vamos a seleccionar el lugar de este documento. Mire, Denise, pero ¿y si yo me quisiera ir a una página web? O mire, Denise, si yo me quisiera ir a un documento de Word o a una presentación de PowerPoint, puedo hacerlo. O a un video que tal vez yo tenga en YouTube. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Si usted observa, acá hay cuatro alternativas: archivo o página web existente, lugar de este documento, crear un nuevo documento o una dirección de correo electrónico. Entonces usted define a qué sección desea irse al momento que yo haga clic, por ejemplo, en una opción de menú. Este cuadro de diálogo nos permite crear el hipervínculo a una celda dentro de la hoja o de las hojas de nuestro libro, ¿sí? Después de haber seleccionado la más adecuada, hacemos clic en el botón aceptar y se crea el hipervínculo. Al hacer clic en la opción, me lleva directamente al destino, al vínculo al cual yo me he conectado. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a mostrar el ejemplo. Son varias las hojas de cálculo que tiene este libro. Bien, aquí estoy. Entonces nos movilizamos, ¿verdad? Estamos desde la hoja de enero, febrero. Bien, vamos a completar, por favor, los nombres de todas las hojas. Febrero, marzo, abril, hágalas, por favor. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre y diciembre. Ok. Bien, vamos entonces a regresar. Aquí está índice. A partir de la celda A4 colocamos los meses del año. Hay que escribirlos, no necesariamente. Si yo me ubico en la esquina inferior derecha, mire, voy colocando febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahora,
Esto se va a generar en español si su Excel es en español. Si usted tiene una versión en inglés, coloque los meses del año en inglés para que se puedan generar, porque estas son listas personalizadas, ¿sí? Que se crean automáticamente. De la misma manera con los días de la semana, ¿verdad? Si su Excel es en inglés, tenemos que colocarlas en inglés. ¿Dónde puedo ver eso, Denise? Mire, me puedo ir acá, archivo, opciones. Avanzadas. Voy bajando. Voy bajando. Vamos a ver si no me paso. Vamos a buscar la opción de listas personalizadas. Aquí está, mire. Cree listas para utilizar con criterios de ordenación y secuencia de relleno. Cree listas para utilizar con criterios de ordenación y secuencias de relleno. Modificar listas personalizadas y aquí están, mire, estas son las que yo he creado, las que tengo configuradas dentro de mi Microsoft Excel. Tengo los días de la semana en inglés, de forma breve, de forma completa. De igual manera, los meses del año en inglés y en español, las letras del alfabeto. Si usted quisiera crear unas, aquí crea las listas y luego agregar y a usted las genera. Si alguien no tiene las letras del alfabeto, ¿verdad? Entonces de esta manera las puede crear. No siempre las letras del alfabeto están pues de manera correlativa. Bien, estamos bien hasta este punto. Sí, así es. Bien, gracias. Aquí lo hice, ¿verdad? Para mostrarles cómo se crean lo que es la parte de las listas. Bien, aceptar. Si no hemos hecho ninguna modificación, voy a hacer cancelar. Bien, continuamos entonces. Enero. Voy a seleccionar acá enero, clic derecho. Hipervínculo. Clic derecho, hipervínculo. O, mire, estando acá en enero, insertar hipervínculo. Acá dice, agrega o crea un hipervínculo en el documento para el acceso rápido de páginas web y archivos. Los hipervínculos también le pueden llevar a otros lugares del documento. Bien, hipervínculo. Y esta es la ventanita, la caja de diálogo que estábamos visualizando hace un instante. Texto. Texto se refiere a lo que yo he seleccionado en la celda dentro de la hoja de cálculo. ¿Y tiene que ser un texto? No precisamente. Si usted desea crear el índice mediante algún botón o una autoforma, también lo puede hacer. Ya voy a mostrar el ejemplo. Entonces, texto hace referencia a lo que yo he seleccionado sobre la hoja de cálculo. Bien, luego de ello me pregunta, mire, ¿y a dónde quiere vincular? Aquí estoy. ¿A dónde quiere vincular? Usted desea vincular a una página web existente, a un lugar de este documento, quiere crear un nuevo archivo o quiere ir a una dirección de correo. ¿A dónde? Entonces, aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a elegir a un lugar de este documento. Mire, lugar de este documento. Primero aparecía como archivo página web. Aquí, pues, en semana 3 están todos los archivos, pues, que tiene mi carpeta. Pero si yo hago clic lugar de este documento, cheque.
todas las hojas de cálculo existentes. Eso es lo que le está mostrando. Todas las hojas de cálculo existentes. Enero se tiene que ir a enero. Mire. Aceptar. Ah, mire. Automáticamente me cambió. ¿Sí? Vea que en los navegadores web, en Google o en Mozilla Firefox o en Edge, los hipervínculos siempre están activados, ¿verdad? Una característica de ellos es que está en color azul subrayado y están de color azul. Media vez usted haga clic en él, a veces tiende a cambiar la apariencia. Me voy a febrero, hipervínculo, febrero, aceptar. Hago clic en marzo, hipervínculo, marzo. Y así sucesivamente para cada hoja. Vea. Si yo hago clic en enero, mire, se va a enero. Índice, febrero. Voy a crear acá uno en febrero. Lo voy a hacer con una autoforma. Colocar acá una estrellita. Ir al menú principal. Ir al menú principal. Aquí usted pues lo puede poner bonito. En efecto. Bien. Selecciono. Insertar. Hipervínculo o clic derecho, hipervínculo. Y se va a ir ¿a dónde? Al índice. Aceptar. Mire, pero yo hago clic y no pasa nada. Sí, ¿verdad? Tengo que hacer clic acá afuera para que me funcione. Mire. Hago clic. Y ahí se va al menú. Enero. Febrero. Aquí está. Quiero modificarlo. Hago clic derecho. Ir al índice. Le voy a poner ir al índice principal. Ir al índice principal. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Terminen, por favor, de colocar los colores de la etiqueta a cada hoja. Clic derecho, color de etiqueta. Me las cambian, por favor, porque hace el momento que me mandé la captura. Ahí voy a verificar que lo ha hecho. Clic derecho, color de etiqueta. Acá en la segunda, en la hoja de febrero, ahí colocan, por favor, la estrellita. Insertar formas. Mire, yo quiero poner un corazón, pues pon el corazón, ¿verdad? El solecito, la carita alegre. Clic derecho, hipervínculo y seleccionamos lugar de este documento, índice, para que se vaya directamente ahí. Bien, lo voy a dejar por si a alguien le hace falta, voy a dar un par de minutitos.
¿Qué podría mostrar, por favor, cómo cambió el color de la estrellita? Eso no me acuerdo. Ahorita, para cambiar el color de la figura, seleccionamos, me fui acá a diseño, acá, formato, aquí elegí el color que prefiera. Y pues para que quedara así con ese tono, me fui a efecto, bisel, y le puse aquí uno de estos, mire, aquí depende, aquí usted lo seleccione el de su preferencia, un ángulo, un bisel. Véalo. Correcto, gracias. Hola, buenas noches. Sí, dígame, José. Ahí donde dice ir al índice principal, es como un botón, digámoslo así. Ah, y ahí usted le dio clic derecho, hipervínculo. ¿Quién Ahí. está temblando? Blando. Ah, ok. Aquí no. Ay, por Dios. Ya pasó. Ay, Dios mío. Está feo. Está feo. Y aquí, gracias a Dios, no, pero hace como una hora sí estuvo temblando fuerte. Sí, así dicen. Yo, bueno, quizás venía en camino porque sí no sentía al venir a casa, sí vimos que Mire. el desastre que Ah. ocasionado porque se cayeron un par de cosas, pero sí fue algo fuerte según empecé a ver. Sí, yo creo que venía en camino como a las 6 y fracción. Gracias a Dios no lo sentí, pero sí fue bastante. Sí, gracias a Dios que estamos bien ahí todos. Pues qué bueno. Solo en la consulta le decía de si es un botón, ¿verdad? Entonces, para darle una función de Ah, uso a ese botón, digámoslo, a este, yo le vaya. digo clic derecho, ¿verdad? Vaya. En este caso, si lo quiero editar, hago clic derecho y puedo pues escribir, cambiarle el nombre. Pero para el que tenga la acción, debo de asignarle el hipervínculo. Clic derecho. Y aquí como ya le había puesto el hipervínculo, voy a seleccionar modificar. ¿A dónde se va a ir? Al índice, porque ya está definido. Para ejecutarlo, hago clic fuera y hago clic en el botón. Ah, Miren. okay, va, perfecto, Lee. Gracias. Bueno, vamos a hacer otro. Acá en marzo, insertar formas. Voy a poner, por ejemplo, en la nubecita. Ir al índice. Mire, y puedo crear uno y copiarlo y pegarlo. Claro que sí, puede. Aquí, ¿verdad? Lo estamos haciendo por motivo de práctica, pero si también es válido, pues que usted lo copie y lo pegue y ya lo tiene para todos. Entonces, creamos el hipervínculo, insertar hipervínculo. Disculpen, y la referencia de celda siempre sería a uno. Sí, aquí me aparece esta como por default, ¿verdad? Ajá. Sí, como por default. Entonces aquí sería pues siempre a índice, aceptar, hago clic fuera, mire, se va a índice.
Bien, dudas o inquietudes. Complementamos, por favor, los hipervínculos para todos los meses. Y le cambien, por favor, color de etiqueta a cada una de las hojas. Bien, asignamos por favor nombre a cada una de las hojas de cálculo. Habíamos mencionado color. Este es el de validación, que es el mismo que acabamos de hacer. Y tenemos otro por acá. Pregunto si ya terminamos lo que es la parte de los meses y los hipervínculos. Así desarrollamos la validación 4, que es personalizada. ¿Me confirman? Si no, pues los espero. De índice, ¿verdad? A cada uno de los meses, por favor. Buenas noches, Lee. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Ana María. Fíjese que por motivo de que mi laptop se arruinó, no he podido estar haciendo los ejercicios. No sé si tengo la posibilidad de enviarlos mañana completo. Va, está bien. Gracias, Liz. ¿Lo tienen? Puedo pasar para la validación 4 porque la 3 ya la habíamos hecho. Aquí está incluida. ¿Me puedo ir a la hoja 4? ¿Me confirman, por favor? Pulgares arriba. Ok, gracias. Ahí ya comenzaron a colocar. Muy bien, María, Cristian, Mauricio. Vaya, veamos. Este es un tipo de validación un poco diferente a la que trabajamos anterior, ¿verdad? Si usted observa, tenemos acá una pequeña, un pequeño mensaje que nos dice la antigüedad, es decir, que aquí hay dos datos. Primero que nada, vamos a cambiar el sueldo. Tiene un tipo de moneda que no es el dólar.
Cámbielo, por favor. Cámbielo a dólar. Vale. Dice, la antigüedad debe de ser mayor o igual a 12. Y el sueldo actual debe de ser inferior a 1.500. Hay cierta complejidad dentro de lo que es la validación, ¿verdad? Y esto es pues para que él tenga un bono especial, ¿sí? Para que sea un aplicativo, ¿verdad? Para que pueda tener un bono. Entonces, aquí tengo una complejidad porque son dos columnas las que debo de validar, ¿sí? Ahora bien, me puede decir alguien, mire, ¿y por qué no lo trabaja con una función sí? Claro que sí, ¿verdad? Pudiésemos hacerlo. Trabajarlo mediante la función sí. Por ejemplo, voy a hacer esta, ¿verdad? Con la función sí y luego pues lo voy a trabajar con la validación. Algo que me diga, ¿verdad? Igual, sí. Pero si usted observa, son dos pruebas lógicas las que estoy determinando. Voy a utilizar la función y. Comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son falsos. Sí, y la antigüedad es mayor o igual a 12 y el sueldo menor que 1.500. Entonces, si estos dos son verdaderos, si estos dos son verdaderos, punto y coma, en mi caso es punto y coma. Usted cheque si la sintaxis de su función es coma o punto y coma. Si esto es cierto, entonces tiene bono especial. Tiene bono especial. De lo contrario, no aplica. ¿Por qué? Porque los dos deben de ser verdaderos para que se cumpla. Por eso estoy interceptando la función y. Porque la función y para que se cumpla los dos parámetros dentro de la misma sintaxis debe de ser verdadera, debe de cumplirse. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? Bueno, ya cerré acá el paréntesis rojo y el negro. Enter. Mire, veamos. En este caso, del primero, la antigüedad debe ser mayor o igual a 12, verdadera. El sueldo actual menor o igual menor que 1.500. Aplica, los dos son verdaderos, tiene bono especial. Vamos a ver para el segundo. Voy a autorrellenar, mire. Ah, no aplica. Veamos. ¿Por qué? El sueldo, la antigüedad mayor o igual a 12. Sí, pero mira, él tiene 25 años de antigüedad. Ajá. Aplica en este caso para la antigüedad, pero no para el sueldo. Entonces, los dos, para que se dé un verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Si uno de los dos no es verdadero, la respuesta es falsa. ¿Qué hubiera sucedido si yo no coloco la función sí? Mire, si yo no coloco la función sí, yo tendría que obtener una respuesta lógica. ¿Cuáles son las respuestas lógicas? ¿Verdadera o falsa? Verdadera si se cumple la condición, falsa en caso de que no. Acá con solo la función y ya obtengo un resultado verdadero si si las dos pruebas lógicas se cumplen. Enter, mire.
falso. Voy a bajar. Falso. Voy a bajar. Falso. Verdadero. ¿Por qué? Ah, porque mire, la antigüedad es mayor o igual que 12 y el sueldo es inferior a 1.500. Mire, Denise, pero arriba porque le aparece, tiene bono especial y en nosotros las respuestas son lógicas. Ah, porque aquí, si usted observa, le hemos agregado la función sí. La función sí me sirve como intermedia, sí, como una intermedia para poder establecer la respuesta verdadera y que esta no sea lógica. Para eso me sirve. Solamente me sirve para poder definir la respuesta, para poder personalizar esa respuesta, que puede ser verdadera si se cumplen las condiciones que están dentro de la función y o el no aplica en caso de que estas dos no se cumplan. No sé si me doy a entender con esto. Pregunto, ¿me explico? Hola, Sí, por hola. el momento todo bien por el momento, gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí se las voy a dejar de las dos maneras. Mire, voy a dejar esta. Bueno, por ejemplo, acá, si yo esta la bajo, mire, no aplica. Entonces, pueden dejar este primer ejemplo para las dos primeras filas y pueden dejar este otro para estas otras filas. Y así les quedan las dos opciones. ¿De acuerdo? Bien, dudas o inquietudes, señores, ¿qué es lo que me va a mandar una vez, ahorita que terminamos? Solamente me va a enviar lo que es la parte de los hipervínculos y quiero al menos una pantallita donde se vea la autoforma, por favor. Lo de la validación lo vamos a terminar mañana. Este sería un ejercicio aplicativo para que vea, ¿verdad?, la validación usando este tipo de funciones especiales. Aquí yo solamente lo he hecho directamente con las funciones. En esta otra columna lo vamos a hacer con validación. ¿Estamos? Bien, primero Dios que la sangre del Señor pues nos cubre esta noche, ¿verdad? Y pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Bendecida, bendecido descanso. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias. Buenas noches.